Barranquilla, F. La novena de México se coronó campeona de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 al vencer 1-2 en la final a su similar de Japón. En un juego cerrado de 10 entradas, celebrado en el Estadio Edgar Rentería de la ciudad colombiana de Barranquilla, los aztecas desplegaron una fuerte defensiva con la que pudieron neutralizar a los bateadores orientales, quienes hasta la novena entrada no habían anotado ninguna carrera y solamente habían conectado un imparable. En la décima entrada, debido a la aplicación del tiebreak para desempatar el partido, que hasta ese momento iba 0-0, cada equipo al bate le correspondió ubicar hombres en primera y segunda base. México aprovechó la situación con un elevado de sacrificio del tercera base Bernardo Veras que llevó a Orlando Piña a la segunda, y dejó a Walter Higuera en posición anotadora. El héroe del juego fue el jardinero central Fabricio Macián, quien conectó sencillo al jardín central para empujar a Higuera y a Piña. En la parte baja del décimo, y con dos corredores en base, Japón logró anotar una carrera de Taiga Matsuo, impulsada por Isanori Yasuda. Al final el pitcher cerrador mexicano Eric Casilla logró salvar el juego cuando tenía las bases llenas con dos outs y dominó a Kenji Nasumaki, quien bateó un elevado al jardín derecho con el que terminó el juego. El pitcher ganador fue Rafael Ordaz, quien ingresó en la novena entrada luego de que Carlos Morales lanzara 8 entradas en las que ponchó a 6 y permitió solo un imparable. Con la medalla de oro para los aztecas y la de plata para los nipones, el tercer lugar fue para Venezuela que a primera hora le ganó 4-5 a Corea del Sur. Venezuela tercer lugar. Los suramericanos conectaron 11 imparables frente a 9 de los asiáticos. Tomaron ventaja por 2 carreras desde la primera entrada, y sumaron 2 más en la quinta y la sexta, mientras que los coreanos descontaron 1. El juego aumentó en emociones en la séptima entrada cuando Corea del Sur sumó 3 carreras luego de un triple de Chan Yun-kim que empujó a Seong Min-ko, un sencillo de Dong Wi-an que remolcó a Chan Yun-kim, y un doble de Taeseong Choi para que anotara a Dong Wi-an. Con el partido empatado en la parte baja del octavo episodio, y con el corredor emergente Jorkar Álvarez en la primera base y Anson y José Concepción en la tercera, un elevado de sacrificio de Yorma Rodríguez puso a Venezuela con ventaja de una carrera. Los coreanos llegaron a la parte alta del noveno con la obligación de anotar, pero fueron dominados por el venezolano Iván Aduesa, a la postre el pitcher ganador del juego. F.